Señora Sally Burch, justamente queremos hablar un poco acá en Servindi. Nos interesa bastante conocer el tema de la comunicación a nivel regional y queríamos un poco seguir el caso de Ecuador, donde se ha dado una norma bastante interesante, criticada en varios aspectos, pero que reconoce, sin embargo, que reconoce varios derechos para las radios comunitarias y para los pueblos originarios que usan ellas. Queremos saber un poco que nos explicara cómo fue que se ha dado, si lo puedes de repente resumir brevemente, cómo así es que esta ley triunfa y qué papel cumplieron. Tuvo una colisión, hubo todo un grupo. Queremos un poco cómo se desarrolló esto. Bueno, vale ubicar que primero hubo un trabajo en torno a la propia Constitución, ¿no? Diversas redes de comunicación que aportaron propuestas para el contenido de la Constitución. Y eso nos da ya el marco, porque la Constitución en sí ya reconoce los tres sectores, privado, público y comunitario, de los medios en igualdad de condiciones, aunque no especifica qué es esta igualdad de condiciones. Y reconoce una serie de derechos de la comunicación de la ciudadanía. Y a partir de ese trabajo, la Constitución mandata que se debe aprobar una ley dentro de 360 días. Entonces se comenzó a trabajar en propuestas para la ley, que es donde cuajan las propuestas constitucionales, ¿no? Para eso se conformó una instancia que en ese momento se llamaba el Foro Ecuatoriano de la Comunicación. En el foro estuvimos, hay que mencionar que en Quito hay varios organismos internacionales que tienen, de la comunicación, que tienen su sede en Quito. Estamos ALAI, la Agencia Latinoamericana de Información, que yo represento, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, OCLAC, de Comunicadores Católicos, Radialistas, que es una asociación también regional. Y con mucha experiencia en trabajar en estos temas, entonces eso fue un aporte importante, pero no podía ser una iniciativa internacional, sino principalmente ecuatoriana. Entonces ahí está la CORAPE, la red de radios comunitarias, que es parte de Aleria Mac, y entraron diversas organizaciones sociales. Entonces estábamos trabajando con Ecuarunari por el lado indígena. Algún momento participó la CONAIE, algunos momentos participaron organizaciones indígenas, participaron gremios de periodistas y otros organismos. Entonces, con esa plataforma es que fuimos trabajando un proyecto de ley. Ese proyecto, con el apoyo de Ecuarunari, logramos, cuando ya se estaba cerrando el plazo, que entre a través de Pachacuti, que es partido político, un movimiento político en la Asamblea, que entre como uno de los proyectos base para debatir la ley en la Asamblea Nacional. Había dos otros proyectos, el gobierno no presentó ninguno. Uno fue de un asambleísta del partido gobierno Alianza País, pero a nuestro criterio bastante flojo como visión, y otro que fue de alguien más bien de la derecha. Y esos tres proyectos fueron la base que se trabajó en la Asamblea. Y por diversas razones, el Foro de la Comunicación no sobrevivió pasado ese momento. Como he explicado aquí en este encuentro, Ecuarunari se retiró prácticamente del proceso de debate. Hubo cambios en la directiva, ya no le dieron importancia. Pachacuti no hizo propuestas, aunque tenía representante en la comisión de la Asamblea Nacional. Entonces, y las propuestas indígenas llegaron hacia ese punto, y lo que se había formulado de comunicación plurinacional e intercultural está presente en la ley, está reflejado en la ley, pero lastimosamente no se desarrolló más
en el articulado detallado, sino solo a nivel de principios, justamente en gran parte por esa ausencia de participación indígena cuando se llegó ya a la parte de desarrollo. Nos reagrupamos en meses posteriores en un grupo de, nos llamábamos autoconvocados simplemente, principalmente de redes de comunicación, más o menos los mismos actores, para hacer el seguimiento a las diversas versiones de la ley e incluso acabamos de sacar un pronunciamiento en estos días sobre los contenidos de la ley. Pero lo que no se logró, siempre vimos importante lograr un amplio nivel de movilización, en Ecuador no se logró. No se logró porque creo que después de la Constitución había tantos temas urgentes para las organizaciones, como la ley de tierras, la ley de aguas, la ley de minería, que la comunicación siempre quedó, no desconocido, pero como en un segundo lugar, ¿no? Si logramos lo que logramos, que es justamente que se acepte un tercio de frecuencias para el sector comunitario, restricción de monopolios, fue en gran medida porque se logró una apertura en la comisión parlamentaria que estaba trabajando el tema. Entonces había un diálogo bastante fluido, estaban muy abiertos en las ideas que expusimos, aun si en ese momento ni el gobierno, ni Alianza País como partido, sus directivos, veían factible esa propuesta. ¿Sí? Y en los debates fue ganando en legitimidad. Y finalmente la ley se logró incluso que el presidente apoye esa propuesta como un eje central de la ley. Eso fue importantísimo. Sabemos que hay gente del gobierno que no les gustó. En el caso de la ley de Ecuador, si ustedes han leído sobre ella en la prensa, seguramente tienen la imagen que es una ley mordaza fabricada por el gobierno para coartar la libertad de expresión en el país. Eso es muy lejos de ser la realidad. Y creo que si eso es la imagen que están metiendo los grandes medios comerciales de la región es porque justamente en muchos aspectos hemos pegado centro en tener una ley que permite desmantelar muchos de los poderes que actualmente existen en la comunicación. Es una ley que no vino del gobierno inicialmente, muchos de los contenidos fueron elaborados desde redes de comunicación que estuvimos trabajando en torno a eso. En el país, evidentemente, el gobierno metió también lo suyo, pero no era su prioridad en ese momento. Dentro de estos contenidos, es una ley que reconoce el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. Los pueblos y nacionalidades tienen derecho a producir y difundir en su propia lengua contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. Y todos los medios de comunicación, y no solo los comunitarios, tienen la obligación de difundir contenidos que expresen esas cosmovisiones y culturas por un espacio de al menos 5% de su programación diaria, y hay sanciones por no cumplir. También el Estado tiene la obligación de promover medidas de política pública para garantizar la relación intercultural entre comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, etcétera. Ahora, este contenido intercultural de la ley creo que es un aporte
importante, pero que no fue lo suficientemente lejos. Queda más que nada, salvo ese 5%, queda más que nada a nivel de principios. ¿Ya? Y eso fue por una razón. En la instancia, el foro de la comunicación inicialmente, y luego otras agrupaciones que estuvimos trabajando propuestas para la ley, estuvo activo el movimiento indígena, en particular Ecuarunari, hasta hace unos 3 años. Estos contenidos que están, salen de lo que ellos aportaron, pero por la pugna que se llegó a producir en el país entre buena parte del movimiento indígena, la CONAI, el movimiento Pachacutic y el gobierno y el partido Alianza País, ellos se retiraron del proceso y dejaron de producir propuestas. A mi modo de ver, fue un error histórico de ellos, porque había la oportunidad de avanzar mucho más para que ese contenido intercultural esté mucho más concreto en las expresiones de la ley. Incluso llegaron a no votar por la ley, salvo en algunos artículos. Entonces, a mi criterio fue un error grave, porque tiene que estar el movimiento indígena en esta creación de un nuevo modelo de comunicación plurinacional e intercultural, y no tenemos otros modelos, porque es algo nuevo, o sea, no hay otros países que tienen esa posibilidad. ¿Hay algo detrás de este apoyo del presidente Correa a la norma? ¿Qué es lo que se jugaba en ese contexto? Bueno, en América Latina, no solo en Ecuador, varios gobiernos de corte más progresista han tenido que enfrentar una oposición frontal de la prensa, ¿ya? Y cuando reconocen eso, es que comienzan a entender la importancia de cambiar las leyes básicas de la prensa y de entender que hay una prensa oligopólico muy vinculado al poder económico que defiende intereses políticos particulares. Tiene que ver también, a mi modo de ver, con la crisis de los partidos políticos en la región, con partidos que apoyaron el proyecto neoliberal que ha sido tan nefasto en la región, perdieron total credibilidad, y eso fue, entre otros, lo que abrió las puertas para esos gobiernos no antineoliberales para que puedan tener bastante apoyo electoral. Y se identificó claramente que estos medios habían acompañado y apoyado esos proyectos neoliberales, incluso ahora. Entonces, perdieron credibilidad en la población, y los gobiernos, ante esa realidad, se dieron cuenta que estas propuestas democratizadoras que venimos apoyando hace más de 20 años realmente tienen una base de legitimidad importante. Y esa legitimidad ha sido fundamental. Ahora, justamente sobre la norma, ¿ustedes qué posición tienen los organismos o los medios alternativos frente al contenido total? Bueno, algo ya dicen en una carta que han suscrito, pero principalmente, ¿cuál es la principal observación a esta norma? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que hay que cambiar urgente o mejorar o corregir? Bueno, yo creo que antes de lo que falta hay que reconocer que un 80-90% de la propuesta de ley es muy bueno y recoge las propuestas que hemos venido aportando, que incluye no solo eso de las frecuencias, el reparto igualitario de frecuencias, sino también contenidos nacionales, contenidos interculturales, apertura para pueblos indígenas y nacionalidades, afroecuatorianos, montubios, reconoce derechos de la comunicación, defiende a los trabajadores de la prensa y varios aspectos más muy importantes. Entonces, sí hay algunos dudas que tenemos frente al contenido, que hay que señalar y hay que ser vigilantes frente a eso.
entre otros el hecho de que a última hora se introdujo. Nosotros hemos defendido que hay un tercio de frecuencias para medios públicos, pensamos que es muy importante los medios públicos. Pero hay una cláusula que dice que estos medios públicos pueden ser oficiales y no pone ningún límite a eso, entonces eso sí nos preocupa. Y hemos propuesto en estos días de que el reglamento de alguna manera privilegie los medios que realmente tengan un carácter público, son financiados con fondos públicos, deben ser plurales, deben ser autónomos en su política editorial. Entonces, que sí, está bien, el Congreso Nacional puede tener su medio oficial, por decir, pero si todas las provincias y municipalidades del país quieren crear su medio oficial y no se crean estos medios con carácter público, eso sí nos preocupa mucho. Ahora, es cierto, hay temas polémicos y puntos que dejan muchas incertidumbres. Y ahora estamos en un proceso porque se está elaborando el reglamento de ver si se logra aclarar algunos de esos temas a través del reglamento. Una de las cosas que se introdujo muy a última hora es que del 33% para medios públicos que nosotros mismos hemos defendido, de pronto dicen que pueden ser de carácter oficial. Eso no existía en la versión penúltima de la ley. Y eso es muy complicado porque está bien que haya uno que otro medio oficial, que el Congreso Nacional tenga su frecuencia, pero decirlo así, que pueden todos ser oficiales, podríamos tener un 33% de medios oficiales. Entonces, ¿cómo lograr que eso no se dé en esta manera? Porque por definición y por estar financiado por los contribuyentes, debe tener vocación pluralista y una línea editorial independiente. Se introdujo un artículo muy polémico que prohíbe el linchamiento mediático. En sí es cierto que es un problema real, pero y se refiere a cuando los medios en forma sistemática y concertada buscan desprestigiar a una persona natural o jurídica. Pero es muy ambiguo en su formulación y podría prestarse a interpretaciones muy amplias. Esperamos que eso no, que sea reglamentado de forma que eso no cohíbe, por ejemplo, el periodismo de investigación. Un reto muy importante son las frecuencias digitales. El acceso a frecuencias puede ser un factor de democratización o de concentración. En principio, la ley reconoce que deben también estar distribuidos de acuerdo a los tres tercios, pero estaremos vigilantes a cómo se hace. La titulación profesional obligatoria para quienes ejercen tareas periodísticas de carácter permanente no fue muy consensual. Pensamos que puede contribuir a garantías de mayor calidad del derecho de acceder, de la ciudadanía acceder a información de calidad, pero nos preocupa que el currículum actual de las escuelas sigue un modelo empresarial de la comunicación y que para muchos medios comunitarios no se va a reconocer el acumulado de experiencia de esos medios. Algunos sectores temen que los organismos de control creados por la ley podrán concentrar demasiado poder en el Estado o el gobierno de turno. Siempre puede haber ese riesgo, pero ya era el caso con la ley anterior que nadie protestó. Y yo creo que una ciudadanía vigilante y movilizada es mucho más importante que una representación simbólica en un organismo de control. ¿Cuáles son los retos hacia adelante? El reparto igualitario de frecuencias es como una especie de reforma agraria de las ondas y eso puede dar lugar a
condiciones mucho más equitativas de comunicación. Muchas comunidades y pueblos indígenas tienen la expectativa de conseguir sus frecuencias, algunos ya lo han conseguido porque el gobierno ha entregado al menos 14 radios comunitarios a pueblos. Pero pensamos que eso no basta. Y es que promover efectivamente la participación, la interacción, nuevos valores, una estética distinta de la comunicación, implica profundos cambios culturales. Y eso también implica que la población se apropie de esos cambios. Entonces, la comunicación comunitaria, por ejemplo, tiene una dimensión local importante y todas las razones que dijo la mesa anterior sobre la importancia de la comunicación propia de los pueblos, sus propios medios. Pero yo creo que tampoco hay que perder de vista que también tiene una dimensión nacional o regional. Y si hablamos de lo intercultural, no podemos pensar solo en lo local. Y para que la comunicación comunitaria indígena salga de ser una cosa marginalizada y que asuma su potencial transformador de la comunicación, requerirá de políticas de fomento, formación, capacitación, condiciones técnicas, fuentes de autosostenimiento que le den sostenibilidad. Y solo será viable en la medida en que se lo deja de considerar como el tercer sector secundario, marginal, artesanal, y se le asuma como un sector en pleno derecho. Y eso también tiene implicaciones en el pensamiento teórico y el pensum de los estudios de comunicación. Bueno, un factor clave creo que es la legitimidad de las propuestas. Nosotros logramos los tres tercios cuando hace 3 años nadie pensaba que eso iba a pasar. Ni el gobierno quería, no había apoyo ni en el partido de gobierno y lo logramos. Y ya ni los medios se atreven a cuestionar eso. Si atacan la ley es por otras cosas. Entonces, eso es una ganancia enorme y es por la legitimidad. ¿Ya? Y es evidente que Ecuador contó con condiciones políticas favorables que ustedes en este momento no tienen, pero hay muchos otros aspectos que pueden avanzar. Creo que el tema de las frecuencias digitales es clave en todos los países, porque si vienen los cambios de leyes, tal vez ya pasaron y tal vez ya está de aquí, pero hay que evitar que eso signifique mayor concentración. Es importante crear iniciativas amplias de alianzas. Es importante que los pueblos indígenas tengan sus propias propuestas, ¿ya? Pero dentro de alianzas también más amplias. Y por último, creo que hay que tener presente que la ley es un punto de llegada, digo, no es un punto de llegada, sino de partida, porque ahora tenemos los retos de elaborar el reglamento, desarrollo de políticas públicas, cómo se implementa la ley y sobre todo cómo se le apropia desde la sociedad civil y desde los pueblos indígenas para su implementación. Bueno, creo que se me acabó el tiempo, gracias.